Señora, hay una denuncia muy grave ¿A dónde? en la Policía Nacional. Ay, Dios mío. Está pasando algo preocupante. Preocupante. Se está dando el caso que hay un periodista y un comunicador que no salen de la base de la policía aquí en Santiago. Y esto, no sé si llamarle compañeros. Colega. No sé cómo llamarle. Porque la persona que se presta para eso, yo no lo considero ni colega siquiera. Okay. Señores, ¿ustedes saben qué están haciendo todos los elementos? Que ellos llegan temprano a la policía. Y las personas que van a poner denuncia por robo o atracos, ellos lo agarran y lo llevan al departamento de robo, denuncia y querella. Para que los otros camarógrafos no logren tomar imágenes de la delincuencia como está en Santiago. Pone la denuncia y le dice que se vayan. Rápido. Wow. Antes que los otros camarógrafos de otro programa Lo detecten. lo graben. Eso es verdad, Joan. Eso es No, cierto. yo no he dicho lo Ah, contrario. Yo no he porque tengo dicho lo un en contrario. fin. Estoy hablando. Cuando vengo a este espacio, no me gusta venir a inventar. Ustedes lo conocen, todos aquí Pero, lo. no, no, pero le voy a decir algo. Yo creo que usted está siendo Espérese, irresponsable espérese. Pérese, porque usted no quiere dice que lo los nombres. mencione. Quiere que lo diga. Señores, y eso está mal. Eso está mal. Luis Guzmán vive metido allá, cubriendo la fuente policial. General, usted es mi Usted amigo y usted también, lo sabe y yo. se lo he demostrado. Pero entiendo que eso está mal. Y eso empaña la palabra democracia. No queremos ni quieren que salgan los índices de atraco tan altos que están pasando en Santiago, que es una realidad. Santiago es un desorden con la delincuencia. Y encima de eso, ustedes tienen esos dos comunicadores ahí y le pagan para que todas las personas que vayan a poner querella por robo o atraco le reciban su denuncia y lo despachan tempranito para que los otros camarógrafos no puedan tomar imágenes del desorden que tiene la delincuencia aquí en Santiago. Entiendo que debe haber algún órgano Relaciones públicas. que debe de observar esta denuncia que un servidor está poniendo en esta No, no, mañana. yo lo que entiendo que es relación, que todos los comunicadores Sí. deben asistir a las ruedas de prensa que diario hace el vocero, donde a través de Pero relaciones ustedes saben públicas, que muchos comunicaciones. cobran ahí, Joan. ¿Me va a hacer hablar? ¿Pero qué Que hay cobran muchos qué? camarógrafos que le pagan a la policía y que le pagan para que no pasen imágenes. ¿Para ¿Me qué va a hacer, cobran? me van a hacer hablar? ¿Por qué? Porque el general sea mi amigo y yo no voy a poner esa denuncia. Ahora, ¿le paga Pero Cona? ¿quiénes No. son? Porque es Hay que que tú no ver estás quién de ensuciando, la policía, pero es le que tú no pagan. se estás ensuciando a A todos. muchos le pagan, Joan. A No, no, muchos. no. Yo me Joan, a refiero con muchos la le denuncia pagan. que tú Pero estás haciendo, nos lo estás que ensuciando quiere. a todos. No, no, a Pero, todos, no, a muchos pero le ¿y quiénes pagan. son? A muchos le ¿Tiene pagan. miedo? No, yo no tengo ¿Y por miedo. qué no dice el nombre? Usted Porque dijo otro día que por eso muchas veces a nosotros o a muchos de nosotros, y me perdonan de nuevo, nos tildan hasta de pipero. Démosle valor a este ejercicio que con gallardía y valentía nosotros hacemos y ejercemos. Decir la verdad, pararnos aquí frente a una cámara y denunciar ciertas barbaridades, aberraciones por parte de los políticos y denunciar a empresarios y esto y lo otro, no es fácil. Para que usted, por un mísero sueldo de 5 mil o 10 mil pesos, calle informaciones. sí, pero cuando usted dice que hay dos comunicadores, usted sabe que todos los que ejercemos este oficio vamos a la policía a cubrir las fuentes policiales. Entre esos que van hay miembros de este staff que estamos junto a usted. Claro. Cuando usted hace esta denuncia, Te está usted nos poniendo frente a mi salpica mano. a todos. Cuando usted dice dos, pueden creer que es Luis Guzmán, que es mi compañero aquí a la derecha, que David, soy yo, Joan, que Silvestre, Joan, Joan, Silvestre Silvestre Mezquita. Mezquita, Mezquita, ¿quién? Joan, Sea responsable y diga Joan, quiénes son. Joan, tú eres mi hermano. Si no eres tú, estate tranquilo. Si no eres tú, estate tranquilo. Luis, si no eres tú, estate tranquilo. David, si no eres tú, estate tranquilo. Charro, si no eres tú. Ángelo. ¿Y Ángelo, cómo se estate va a tranquilo. resolver? ¿Y cómo se va a resolver No. esta denuncia si no se dice fulano está haciendo esto y esto? No hay Le digo manera de algo ya para que usted resolver. esté tranquilo. Ajá. Ninguno de los que están aquí. Porque si alguno estuviera, se lo digo. Mi madre que se lo digo. ¿Y por qué tú nos Se lo dices, digo. si No no son está aquí, por qué ninguno. no lo dices? Ahora, que alguno de los que están aquí sí tienen buenas relaciones en la policía, como la tiene un servidor. Sí, pero no.
Tú acaba la policía y yo por varias ocasiones. Acabo no, yo hablo de algunos temas policiales. Y yo me he topado contigo. Que hay dentro de la policía haciendo cosas malas. Me he topado contigo en la base en varias ocasiones. Y eso me da derecho a mí a decir que tú andas en vagabundo y en la policía. No, pero que yo hablo las cosas positivas y negativas. Por ejemplo, usted está diciendo que como que Santiago. Pero que usted lo conoce, usted se va a hacer. Es que yo no sé quién es. Vamos a una pausa. No, permiso, espérese. Cuando usted dice también de que la delincuencia en Santiago, te voy a decir algo, yo te voy a desafiar, yo te voy a retar. Sí. Como que Santiago se está acabando. No, eso mentira. No es verdad. Eso no es verdad. En todos los países hay hechos delictivos. Ahora, hay un índice ahí que tenemos que ver la cantidad de armas ocupadas, la cantidad de vehículos recuperados, la cantidad de casos resueltos, la cantidad de unidades nuevas que han traído acá, muchísimos motores nuevos, muchísimas camionetas nuevas. Entonces, en general, mi amigo, el martes, la policía está trabajando. El martes, cuando venga, te voy a traer varios videos y un segmento de casos que no resuelto la policía aún todavía y tiene meses. Sobre decir el nombre. No tengo duro. ¿A qué no te atreves a decir el nombre de ese periodista? ¿Tienes miedo? ¡Ahora pausa! ¡Candela pura!